Y al hacer, digamos, algo muy, muy original de la región, entonces tiene mucha aceptación, sabiendo que casi el arte de nosotros es casi único en el mundo, que no se encontrará algo igual en el mundo. Entonces, casi la gente que nos visita más es de norteamericanas principalmente y europeas también. Digamos, como fue en tiempos anteriores, que cuando estaban nuestros abuelos, que prácticamente todo se hacía con bueyes. Ahora en este momento, pues la importancia en este momento es de mantenerlos, porque mantener la tradición, bueno, pues beneficioso para el país más que todo, ¿verdad? Y los turistas que nos visitan. Sí, al menos yo los tengo para trabajar. Llegan y me buscan, ay, necesito que me pase una refri, que una cocina, que quiero hacer alimento. Bueno, voy a hacer en yugo, voy, traigo alimento para ellos mismos, jalo vástago, jalo caña. No, no solo para estas fiestas, estas actividades, sino que para ponerlos a trabajar. Gracias.
Eso significa que la UNESCO está reconociendo que Costa Rica tiene una expresión cultural muy importante y casualmente solo 90 expresiones culturales a nivel de todo el planeta, a nivel de todo el orbe, han recibido un reconocimiento como con el cual hoy nos engalanamos y nos sentimos orgullosos todos y todas las costarricenses. El buey viene de verdad muy bravo. Son los bueyes de Niesel, quizás. Muchas gracias.